Mi nombre es Juan Manuel Luque, soy médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Me dedico a la clínica de pequeños animales, clínica y cirugía de pequeños animales. Y hace algunos años que empezamos a incursionar en el área de animales no convencionales, nuevos animales de compañía y bueno, y un montón de temas asociados a ellos. Pero principalmente empezamos a hacer algunos trabajitos con fauna, sobre todo con fauna autóctona de nuestra provincia, de la provincia de La Rioja, lo cual llegamos a trabajar de a poco, hasta que llegamos a hacer una fundación que se llama Fundación Rescate de Autóctonos La Rioja. ¿Tá? En los cuidados básicos de la medicina de tortugas terrestres, como decía recién, lo importante no es solamente la medicina, la clínica, la cirugía o saber sacar un huevo que esté encallado en el interior de la tortuga, sino también en muchos aspectos básicos vinculados a la legalidad, a la tenencia, a la aportación y también al manejo. Porque muchas de las consultas que vamos a recibir vinculado a las tortugas terrestres es sobre el manejo. Confírmame si va pasando bien el power porque yo no lo alcanzo a ver bien. ¿Pasa bien, chicos? Sí, está bien. Excelente. Bueno, antes de comenzar con lo que es medicina y medicina, cirugía y todas estas cuestiones vinculadas a la tortuga terrestre, y cuando hablamos de tortugas, todos queremos saber qué patologías, cómo será, qué me voy a encontrar, cómo va a ser. Sepamos que cuando empezamos a trabajar con estas áreas, es importante saber que el médico veterinario va a estar. Hablo del médico veterinario pensando en que del otro lado hay médicos veterinarios que van a comenzar en el área, hay médicos veterinarios muy metidos en el área y hay futuros colegas también que pueden estar pensando, analizando qué área van a hacer. Esta charla, más allá de la medicina, es un poco un consejo de lo que uno ha ido viviendo a través de estos años. Las cosas que nos pasaron, las que no nos pasaron, qué esperamos, qué no esperamos y qué cosas nos sorprendieron. Principalmente cuando empezamos a trabajar con este tipo de animales, sepamos que el médico veterinario va a estar siempre rozando y va a estar hablando con la gente con algunas cuestiones que son claves y fundamentales, como es el mascotismo, como es la legalidad de algunas especies y la ética. No vamos a hacer mucho hincapié, pero muchas veces va a salir el tema del mascotismo, las especies que se pueden tener, las que no se pueden tener, las que está bien, las que no. Después, con respecto a la legalidad, como médicos veterinarios, tenemos que estar capacitados de saber qué especie puedo tener y cuál no, no desde lo ético, sino desde lo legal. Porque recordemos que en el consultorio somos educadores. Hacemos docencia, nos guste o no, tenemos que hacer y tenemos que estar al tanto de esto. Tenemos que saber que si un animal que llega al consultorio y la persona nos pregunta si es legal o no es legal tenerlo, tenemos que estar capacitados para este tipo de cosas. Obviamente no, porque si nos llega un panda, ni mucho menos. Simplemente, por lo menos, estar al tanto de nuestros animales autóctonos sobre la legislación vigente. Y después siempre vamos a estar en boca con la gente con respecto a la ética, porque podemos tener un animal que es legal, que está permitido tener como mascota, y siempre va a estar la discusión de lo que es ético y de lo que no es ético. Pero bueno, ahí nos vamos a ir forjando personalmente a cada idea o cada propuesta o cada decisión, porque ya pasa a ser también muy personal. ¿Está? Con respecto a cuando hacemos clínica, en este caso de tortugas, clínica o cirugía de tortugas, vamos a ver también mucha idiosincrasia en la gente, vamos a ver muchas creencias populares, vamos a ver muchas cosas que no nos van a gustar, que los primeros años nos van a molestar un poquito, pero siempre tenemos que tratar de enseñar, ¿verdad? Sepamos que esa persona que viene con un animal autóctono, muchas veces en mal estado, porque se lo dieron, porque lo regalaron, porque lo compró, porque por lo que sea, esa persona no siempre es un enemigo.
y no siempre sabe lo que está haciendo. Entonces siempre tenemos que saber enseñar. Eso es lo principal y es alguna de las cosas que uno a través de los años ha aprendido a hacer un poquito más, a no señalar a la gente por sus acciones con los animales, sino tratar de educarlos y enseñarles. Bueno, y es por esto que yo en lo particular me fui dando cuenta que hay tres grandes grupos de personas que llegan al consultorio vinculadas a una tortuga terrestre. Tenemos dos personas que nos llegan al consultorio sin la tortuga, pero que quieren tener una tortuga en su casa y vienen a preguntarnos de dónde la pueden sacar, cómo la pueden conseguir y de qué forma la tienen que cuidar. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié, hablar con ellos y explicarles que las tortugas terrestres argentinas, la Chelonoides chilensis, es ilegal la tenencia, es ilegal la extracción de su lugar, de su ámbito natural, es ilegal la compra, es ilegal la venta y todo lo relacionado a estos animales. Es nuestra obligación para con la gente, porque muchas veces la gente no lo sabe. Entonces también nos vamos a encontrar con personas que recién adquieren un ejemplar, como por ejemplo en la compra, ilegal obviamente, en la extracción del medio ambiente, porque se le regalaron, porque le heredaron, o por lo que sea, y quieren asesoramiento. Bueno, ahí volvemos a hacer hincapié y decirle, bueno, la tortuga ya está en casa, ya la tenemos, le tenemos que dar lo mejor posible. Si es que lo que yo le voy a explicar y enseñar no lo pueden generar en su casa, perfecto, hay que buscar un lugar, una reserva, un santuario, una fundación o lo que fuere para que le puedan brindar a ese animal lo que necesita. Y después vamos a ver gente que llega a la consulta clínica con individuos que tienen hace años, y nunca le hicieron un control, nunca le dieron mucha bolilla, no saben ni siquiera el sexo. La mayoría de sus cuadros clínicos vienen con cuadros avanzados. Ya vamos a ver de qué enfermedades, pero bueno, la verdad que son animalitos que en el ámbito hogareño, la verdad tienen manifestaciones clínicas muy escasas y si no es un dueño observador, difícilmente pueden llegar a darse cuenta de algunas cuestiones que nosotros les tenemos que asesorar. Bueno, y si comenzamos un poquito entrando en el terreno, vamos a hablar un poquito brevemente de una anatomía básica. Estos temas son muy grandes, son muy largos. Vamos a tratar de hacer hincapié en algunas cuestiones básicas. Algunas las vamos a pasar más rápido por una cuestión de tiempo. Pero bueno, en la anatomía básica, si hay algo que nos llama la atención de la tortuga, obviamente a nosotros y a la gente que la adquiere, en la mayoría de las veces ilegalmente, es su caparazón. Sepamos que el caparazón de la tortuga está formado por dos capas, una capa ¿Se cortó el audio? Reacción a la capa más profunda, que es la capa ósea. Juan Manuel, se te cortó el audio un poquito. Escuchamos hasta que empezaste a escribir las capas. Si puedes volver un poquito para atrás. Dale. Sí, perfecto. Rebobinamos. La anatomía básica de la tortuga, de su caparazón, hablamos de su caparazón porque la tortuga no está dentro de un caparazón. Es importante saber que la tortuga es el caparazón. Entonces, como podemos ver, tiene dos capas, una capa externa que es queratínica o queratinizada, similar al tejido córneo, y una capa interna que es una capa ósea que tiene todas las características del tejido óseo. Es importante saber eso porque cuando hablamos después de una lesión en su caparazón, tenemos que saber qué tejido tiene compu, porque tenemos que manejar qué cicatrización lleva, qué productos podemos aplicar y no. Pero la estructura básica del caparazón es esta. La capa ósea del caparazón lleva toda la funcionalidad que tiene un tejido óseo.
E inclusive puse esa fotito ahí de la derecha porque podemos ver cómo las vértebras, la columna ósea está adherida a la cara interna del caparazón. ¿Tá? Cuando agarramos, leemos bibliografía, muchas veces podemos leer que el caparazón está formado por dos partes, la parte dorsal o la parte de arriba, la que vemos, que es el caparazón, el caparazón, como se suele llamar, y la parte ventral, que es el plastrón o peto, ¿tá? Y estos dos están unidos por un puente óseo, ¿tá? El peto y la parte superficial, están unidos por un puente óseo, que es lo que muchas veces tenemos que abrir o seccionar para poder hacer una correcta necropsia. Es la forma de abrir en una necropsia, en una autopsia de la tortuga, es por los puentes óseos laterales. Bueno, y hablando un poquito, muy levemente y un repaso muy rápido, ¿tá? Para poder ir a las patologías básicas, una diferenciación de lo que sabemos de anatomía. ¿Tá? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, cuando hablamos del aparato cardiorrespiratorio de la tortuga, algunas diferencias con los mamíferos podemos evaluar que tenemos un corazón tricameral, no tiene cuatro cámaras como lo que estamos acostumbrados, sino que es un corazón tricameral y que está pegado al hígado y al estómago, o sea, tiene contacto con otros órganos. Ya con esto podemos dilucidar que hay algo que nos está faltando a comparación del mamífero, que es un diafragma. ¿Ah? Los pulmones están en la cúpula dorsal. Si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ver que en la cúpula dorsal, en la parte más alta de la tortuga, ahí es donde se encuentran los pulmones. Por eso cuando la tortuga se da vuelta, podemos comprimir con el resto de las vísceras los pulmones y generarle asfixia. ¿Mm? No tiene, la tortuga no tiene cavidad abdominal ni cavidad torácica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tiene diafragma. ¿Ah? Sepamos entonces que la tortuga tiene una sola cavidad que se llama cavidad celómica, donde contiene la totalidad de sus órganos y no está dividida en dos cavidades como estamos acostumbrados a ver en los mamíferos, por ejemplo. ¿Ah? La ventilación, o sea, su respiración, algo importantísimo, los pulmones en la tortuga están, no están expandidos tras presión negativa. ¿Ah? Esos pueden respirar en forma positiva en la respiración. No hay, por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel del caparacho arriba del caparazón y hay ingreso de aire, no colapsan los pulmones como en la rotura de tórax en el mamífero. Puede seguir respirando más allá del traumatismo, pero no se colapsan los pulmones como estamos acostumbrados a ver en otros animales. Cuando la tortuga respira, hace un movimiento ondulante de la cabeza y de los miembros anteriores. Estoy haciendo en este momento la mímica, pero bueno, no me están viendo. Hace un movimiento anterior-posterior de los miembros anteriores y de la cabeza. Es muy leve, pero es importante tenerlo en cuenta cuando ese movimiento de cabeza y de miembros anteriores es muy exagerado porque nos puede estar indicando una disnea o una dificultad respiratoria. ¿Ah? Bueno, viendo un poquito la anatomía comparada, otra cosa que podemos hablar, las tortugas, es que no tienen venas superficiales. ¿Ah? La tortuga no tiene, o sea, todo lo que sea extracción de sangre, punción, cateterización, canalización, tenemos que basarnos en la anatomía topográfica de las venas y no en la ingurgitación venosa para poder verla. Eso es importante porque nos lleva una destreza y una práctica realmente marcada. Eso sí nos lleva un tiempo considerable. No es de utilización de rutina tampoco.
pero es importante tenerlo en cuenta, ¿tá? Cuando hay un proceso respiratorio, nuestra tortuga no puede toser. Al no presentar diafragma, no puede hacer reflejo de tos, con lo consecuente, no puede toser. Esto lo podemos ver como algo en realidad negativo, porque la tos sabemos que es un mecanismo de defensa para expulsar flemas o impurezas del árbol respiratorio. En este caso, la tortuga no puede toser, por lo cual las neumonías suelen ser complejas. Bueno, y haciendo un leve repaso del aparato digestivo, esto es un repaso muy leve, antes de nombrar y comenzar a meternos en algunas patologías básicas o algunos motivos de consulta. Por eso es importante saberlo para que después podamos comprender algunas cuestiones. Su aparato digestivo, las tortugas, los quelonios, bueno, no poseen dientes. Parece una soncera, parece una obviedad, pero no lo es. Eso es importante que nosotros se lo expresemos a quien trae una tortuga, a quien tiene el tránsito de resguardo. Son cosas que le tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque al no poseer dientes, posee una rinotequis ramfoteca, que son las estructuras córneas que hacen lo que se llama pico queratinizado. Tiene una especie de pico muy filoso, o sea, no tiene dientes, pero cuando muerde, muerde muy bien. Tienen capacidad de traumatizar de forma importante a sus adversarios, en el caso de los machos, por ejemplo. Otro dato importante del aparato digestivo es que tienen una cavidad oronasal. Yo acá puse sin paladar. En realidad, habría algo de paladar, pero hay una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Esto es muy importante saberlo, porque cuando hay casos de rinitis, muchas veces van asociados a estomatitis y viceversa. La comunicación oronasal es un punto importante a conocer en la anatomía digestiva. Tienen un esófago muy distendible, ya lo vamos a ver cuando tenés que meter una jeringa muchas veces para hacer una alimentación o una hidratación forzada. Es importante saber que no solo es distendible el esófago, sino que es sumamente rústico. Recordemos que en ambientes naturales el tipo de vegetación que comen es sumamente áspera, muchas veces seca y muchas veces hasta con espinas. Entonces es importante saber. Bueno, otras cositas medio relevantes. Bueno, algo importante también es que tienen cloaca. Gente, sepamos que cuando vayamos a verle o a sexar, no vamos a ver el pene, ni los testículos, ni la vagina. Tienen cloaca. Esto, cloaca, lo definimos como un orificio en común donde hace todo lo que puede hacer. La alimentación. Este es un tema que parece muy banal, muy superficial. Pareciera como que es demasiado simple para una charla. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros llega a la clínica, al consultorio, una tortuga y nosotros estamos esperando que a lo mejor tenemos que pulsar y hacerle un suero y sacar un huevo que tenga y no lo puede. Y la persona nos pregunta, ¿y qué puede comer? Bueno, son preguntas que tenemos que estar sumamente al tanto y saber responder. Porque no nos sirve de nada saber hacer una super, mega, hiper cirugía si el 90% de los casos van a ser consultas de asesoramiento. Recordemos que las tortugas, como muchísimos animales no convencionales, mascotas exóticas o nuevos animales de compañía, o como le querramos llamar, muchos de estos animales llegan a consulta solamente por un mal manejo. Son animales, por ejemplo, la Chelonoides chilensis y la tortuga terrestre, con un manejo óptimo, muchas veces no van a tener ningún problema. Por eso la alimentación es parte de esto. Debemos siempre tratar de imitar, cuando hablamos de alimentación, la dieta lo más natural posible. ¿Ah? Lo más natural posible es difícil, pero es simple. ¿Ah? Mucha fibra, hojas verdes, poca fruta, ¿ah? Todo lo que sea más preferentemente
hojas que frutas. Ahí puse la fotito de una tortuga comiendo tuna, porque la tuna es encontrada muchas veces en ambientes naturales y es una de las frutas de elección que suelen llegar a comer. Deben tener acceso a agua para beber, con mucho cuidado, obviamente, porque si tenemos un terrario interior, que ya lo vamos a ver, el agua de beber, si es en cantidad, puede generar humedad y eso no es muy favorable. ¿Ah? También se bañan, es más, muchas veces la forma de hidratarse de ellas no siempre es tomando agua, sino haciendo un pequeño baño de inmersión, lo cual se hidratan por diferentes zonas, inclusive por la cloaca. Son herbívoras, ¿tá? No son vegetarianas. El vegetariano es una opción, es una elección en base a la alimentación que yo voy a hacer o que yo elegí. Los animales son herbívoros. Pueden comer, en algunos casos, proteína animal en su naturaleza, en su estado salvaje, inclusive carroña pueden comer, pueden encontrar. Yo en lo particular no lo recomiendo, no me parece que le vaya a aportar algo sumamente indispensable, me parece que en base a su dieta herbívora le hacemos una variable correcta, va a tener todos los nutrientes que son necesarios. ¿Tá? Nombramos algunos más comunes: acelga, zapallo, espinaca, remolacha, zanahoria, repollo, algunas frutas. Esas florcitas que están ahí al costado son el famoso diente de león, son muy ricas en calcio, son muy nutritivos y es fácil de ver. Rosa china también es dentro de las plantas ornamentales que podemos ver, tanto la hoja como la flor de la rosa china también es muy nutritiva para la tortuga. Así, bueno, con eso tenemos un pequeño compilado de su alimentación. Acá vemos, no sé si alcanza a ver el PowerPoint, pero está medio cortado. Podemos, cuando hablamos de mantenimiento o de recintos, muchas veces podemos pensar en, de hecho, el motivo de consulta suele ser si el recinto debe ser interior o si el recinto debe ser exterior. Depende mucho de la zona geográfica, depende mucho de la casa o departamento que tenga la persona, depende de muchísimos factores. ¿Me escuchan hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Si a nosotros nos preguntan, yo por ejemplo estoy en la provincia de La Rioja y exterior. ¿Por qué exterior? Porque en La Rioja encontramos tortugas en su ambiente natural, las vemos, viven, se reproducen, entonces un ambiente exterior en una provincia como esta es fantástico. Un ambiente interior es complicado porque hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Un ambiente interior tenemos que manejar las horas de luz, tenemos que manejar la temperatura ambiente, que tenga foco UV, tenemos que manejar la humedad, pero si hacemos un manejo exterior, y bueno, todo eso lo vamos ahorrando porque hacemos un buen terrario exterior y todo se soluciona. Obviamente, hablar de terrarios para tortugas terrestres es un tema largo y tendido, pero bueno, esto es importante tener en cuenta a la hora de recibir una consulta de una tortuga terrestre. Sepamos que nos va a pasar, a mí me pasa muchas veces, cuando viene gente que tiene más de una especie de tortuga terrestre, sepamos que siempre tenemos que hacer pequeños grupos de una sola especie. A la hora de hacer un terrario o un lugar, mínimo 0,4 metros cuadrados por cada 10 centímetros de caparazón. Es sumamente aleatorio, esto es orientativo, pero es bueno tenerlo en cuenta. Después se pueden ver un montón de formas de hacerlo, los tamaños, pero mientras más sea, mejor. Tenemos que separar, esto es importantísimo, separar, cuando tenemos varias tortugas, separar grupos pequeños con individuos del mismo tamaño.
¿Por qué? Porque las tortugas, cuando nosotros vemos muchas, a nosotros nos pasa, yo tengo aproximadamente 20 tortugas en tránsito en la fundación y vemos que cuando van a comer se superponen, se enciman, se empujan, se pelean. Entonces, un ejemplar de menor tamaño termina siendo aislado, rezagado, termina con una inanición y todo el problema que genera. La misma actitud que tiene el lobo en la manada, muchas veces lo tienen las tortugas de comer. Nada más no son tan ruidosos, no son tan agresivos, pero para ellos es un problema. Entonces tenemos que respetar eso. Los machos suelen ser muy dominantes. Muchas veces no nos permiten en un mismo territorio tener dos machos juntos porque están, cuando empieza la temporada reproductiva, desde septiembre hasta fines de verano, los machos están literalmente todo el tiempo peleándose. Se pelean y se agreden y se muerden y se lastiman y se lesionan. Y si el macho es más chico, he visto que hasta le han arrancado parte de un miembro. Se muerden las escamas, se lastiman. Son muy dominantes. Quien no ha visto dos machos tortugos pelear, realmente le puede sorprender. Pero es verdaderamente muchas veces imposible tener dos machos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando nos llegue consulta, tortugas, mordidas, de día, bueno, tenemos que decir si son machos y obviamente separarlos. Bueno, siempre hacer cuarentena a la hora de ingresarlos. Nada. Importante también a la hora de hacer consultorio de quelonios y de tortugas. Ah, en este caso, tortugas terrestres, pero también va lo mismo para tortugas de agua. Es importante, realmente importante determinar el sexo. Totalmente. Es importante porque hay patologías que vamos a ver en los machos y vamos a ver patologías que vamos a ver en las hembras. Es importante. Y también por el tema de la coacción y las peleas, como hablamos recién. ¿Ah? La mayoría de las especies de tortugas tienen dimorfismo. ¿Ah? Pero ese dimorfismo se evidencia en la adultez. Por eso cuando viene una tortuga chiquita y nos quieren, y la quieren sexar, no nos hagamos los magos que vemos la tortuga casi a trasluz, le decimos, bueno, mire, macho, hembra. No hace falta tratar de adivinar. Le tenemos que explicar a la gente que puede llevar años por sexarla porque el dimorfismo se evidencia en la adultez. Los machos tienen la cola un poquito más larga, ¿tá? Y el orificio cloacal está más a distal, más proximal, más cerca de la punta de la cola. Porque en el momento de la cópula, el macho tiene que plegar la cola por debajo de la hembra, buscar su cloaca, exteriorizar el pene y generar el coito, ¿tá? Por eso la forma de la cola en el macho es de esa manera. Los machos tienen el peto o plastrón, la parte de abajo, como vimos, un poquito más cóncavo. Esto se cree que es para que pueda coaptar anatómicamente con la hembra en el momento de la cópula. Pero esto no es tan así, porque hay algunas patologías en el macho o en la hembra que nos pueden malformar el caparazón o el peto, y de esta forma no podemos sexarla correctamente. Las hembras, es también importante saberlo, son más grandes y anchas, anatómicamente son más voluminosas, me atrevo a decir casi en la mayoría de las especies. ¿Ah? Pero el tamaño no es una forma de sexar, porque si no tenemos punto de comparación, no nos sirve. Bueno, y vamos un poquito rápidamente a la reproducción. Las tortugas son reptiles, son ectotérmicos o equilotérmicos, tienen una temperatura corporal óptima o preferencial, esto quiere decir que tienen una temperatura óptima para la cópula, una temperatura óptima para la digestión, etcétera, etcétera.
que obviamente son temas sumamente finos e importantes, pero a la hora de reproducirse es importante tenerlo en cuenta. El macho posee un pene muy eréctil. La importancia del pene en el macho es que no participa en la micción, o sea, en la, para orinar. Esto es importante porque es común, ¿no?, o frecuente, vamos a decirlo, el prolapso de pene en el macho. Y sepamos que cuando hay un prolapso de pene, podemos amputar el pene sin afectar la micción. ¿Ah? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es un órgano únicamente reproductivo. ¿Ah? La fertilización en las hembras es interna. Esto quiere decir que hay cópula y hay coito. ¿Ah? Son ovíparas, pone huevos, obviamente, de 2 a 6 huevos. Y la incubación va cercana al año. ¿Ah? O muchas veces más. ¿Ah? La temperatura, muchas veces, como muchísimos reptiles, y cada vez se descubre que es más de detalles vinculado a esto, la temperatura alta o baja va a determinar si el sexo del embrión va a ser macho o hembra. ¿Ah? Y muchas veces se abre un debate, ¿sí?, cuando una tortuga en nuestra casa pone huevos, si hay que incubarlos y si es ético o no es ético. Digamos, si está bien o no, porque vamos a generar más tortugas de hábito hogareño, mascotas, siendo que las tortugas no deben ser mascotas. ¿Ah? La incubación de hacerse se puede hacer natural o artificial en una incubadora, pero bueno, son detalles. Bueno, vamos bien hasta ahí, se escucha bien, se ve bien. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que noten? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, y después de todo esto, llegamos a la tortuga del consultorio. ¿Ah? Nos llega el consultorio y ¿qué hacemos? La verdad que yo la primera vez que tendí la tortuga, se me llenó el cerebro de preguntas, como quien dice, porque la tortuga estaba ahí. Yo dije, ¿y ahora? ¿Qué hago con toda esa semiología que estudié en la facultad? ¿Qué hago? Porque realmente es complicado. Pero cuando empezás a verlo con calma y lentamente, como la tortuga, nos damos cuenta que empezamos a manejar exactamente lo mismo. Reseña, anamnesis, examen clínico, métodos complementarios. Y empezamos a ver que en cada uno de ellos todo es importante. Si vamos a la reseña, la especie obviamente es importante por su alimentación, por sus patologías. La edad también es un dato importante, por todo lo que venimos hablando. El sexo es importantísimo. Y cuando pasamos a la anamnesis, datos como, por ejemplo, cuánto hace que la tiene, de dónde salió, de dónde vino, de dónde la sacó. Cuando preguntamos esto, muchas veces la gente que sabe que no se puede tener tortugas se retrae. Entonces, siempre tenemos que hablar ligera y amablemente vinculado a esto. Tenemos que decir, hacernos compinche de la gente, enseñarles, marcarles, pero no en forma agresiva. Porque muchos, por lo menos en nuestra provincia, muchas de las tortugas que vienen, el origen, es porque la encontraron, según ellos, en la ruta, o la salvaron de la ruta. ¿Ah? Cuando sacaba una tortuga de una ruta, de su ambiente natural, en realidad no la salvaste, la marcaste, la anulaste biológicamente, definitivamente. A lo mejor era un macho que estaba persiguiendo una hembra para la cópula, a lo mejor era una hembra que estaba buscando un lugar para su oviposición, o a lo mejor en 20 años esa tortuga, primera vez que cruzaba una ruta, y yo pasé y en teoría la salvé. Simplemente en esos casos lo que tenemos que hacer es caminar unos metros hacia adentro y que siga su camino. Pero cuando ya llego a casa, ya es un problema. Ya es muy difícil pensar en liberar o reintroducir un ejemplar cuando lleva un tiempo en cautiverio. Sobre todo este tipo de ejemplares. Tenemos que preguntar y hablar de la alimentación, ir corrigiendo, informando, viendo, evaluando.
hay muchas creencias. Viene gente que le da de comer alimento para perro, alimento para gato. El ambiente, obviamente, tenemos que hacer un capítulo aparte y estudiar todo lo que una tortuga necesita para vivir en su ambiente, sobre todo si llegamos a estar en lugares donde no hay tortugas naturalmente. Sepamos que tenemos que manejar su temperatura de verano, su temperatura de invierno, su temperatura nocturna, su temperatura diurna, ¿tá? Si vive sola, si vive con otros ejemplares, ¿tá? Si viene por un examen clínico, sepamos que la inspección es importantísima, como diría el querido Juan Tomás Wheeler, la primera sin tocar, debemos inspeccionar. ¿Cuál es el problema? Que yo cuando estoy inspeccionando la tortuga, está en el consultorio, está en la camilla y no se mueve. ¿Qué voy a inspeccionar? Bueno, tenemos que tener la veterinaria preparada. O sea, si un patio, yo muchas veces las dejas en observación, te sacas al patio, el sol, cuando tenés tiempo, obviamente, y podés, y ves cómo se mueve, cómo se moviliza, cómo camina. ¿Ah? Podés tener un terrario de inspección. ¿Ah? Pero también podemos saber que la palpación es importante, palpamos el caparazón, su consistencia, palpación cloacal, que ya vamos a ver una fotito cómo se hace, la percusión, la olfacción, todo ese examen clínico es importante, le digo, que en cualquier animal. Pero muchas veces tenemos que estar preparados, muchas veces hay que ponerla en agua tibia para que se active, para que se pueda esterilizar sus miembros, su cabeza. Hay que hacer un examen bucal, ya vamos a ver una foto. Tenemos que ver si hay manchas en el caparazón, si hay prolapsos, si hay capacidad de respuesta. Si nosotros venimos y en el tortugo que no podemos hacer que exteriorice su cabeza porque no se puede, bueno, hay algo que es positivo, que tiene capacidad de respuesta. En cambio, cuando está totalmente todo esterilizado y flácida, estamos con otro problema que tenemos que evaluar. Métodos complementarios, RX, punciones, ecografías en la fosa femoral, cultivos, bueno, raspados, todo lo que se puede llegar a hacer en el consultorio es válido también para las tortuguitas. Y bueno, yo no las vamos a describir a todas, pero yo anoté algunas de las patologías que más comúnmente o más frecuentemente nos llegan al consultorio. Entre ellas, sacando los traumatismos, estamos hablando de patologías propiamente dichas, la enfermedad metabólica ósea, las enteritis, hipovitaminosis, trastornos del crecimiento y del desarrollo, rinitis y neumonía, estomatitis, micosis, distocias y prolapsos. Bueno, la más común para mí es la vedette de las patologías de las tortugas y de muchos reptiles, obviamente. Seguramente si hay alguien que esté escuchando y se dedique a reptiles, lo va a considerar también, creo yo, y si no, son criterios. Podemos nombrar a la EMO o enfermedad metabólica ósea. Que la enfermedad metabólica ósea no es más que la consecuencia de un desbalance nutricional, sobre todo vinculado al calcio y el fósforo. Son animalitos que vienen con la conformación anormal del caparazón. Muchas veces podemos notar no solamente la malformación, sino el caparazón blando. Podemos ver huesos de la cabeza y la mandíbula blandos, inclusive mandíbula de boxeador. Vienen con la mandíbula agrandada, porque es una mandíbula fibrótica. La enfermedad metabólica ósea, debido al desbalance de calcio y fósforo, lo podemos ver asociado a distocias, a prolapsos, anorexia, depresión del sensorio, tortuguitas que llegan a la consulta y sacan la cabeza y la apoyan en la camilla, ¿tá? Letargo, incapacidad de soportar el propio peso, arrastran el caparazón muchas veces está marcado, está raspado porque se arrastran. Son animales muy rústicos. Todo esto es una dejadez total del propietario. Está bien, está mal dicho propietario porque no es legal, pero bueno, de quien la cuida y quien la cría. ¿Tá? Ilio con retención y materia fecal porque el desbalance de calcio-fósforo puede producir disminución de la movilización de su intestino. El diagnóstico de
EMO o enfermedad metabólica ósea es muy simple, muchas veces con el examen físico de la tortuga y la anamnesis, hablamos un poquito con sus propietarios sobre la dieta, sobre qué come, sobre si tiene exposición a rayos UV, solares o artificiales, en fin. Hipocalcemia, hiperfosfatemia, sí, es poco práctico medir calcio y fósforo, siendo que el análisis, siendo que el diagnóstico del examen físico, la verdad que es mucho más simple. En las radiografías es importante si hembra evaluar la retención de huevos, ya que hay una asociación entre la hembra que tiene EMO, que retenga huevos, y cuando retiene huevos, favorece al EMO. Bueno, ver si hay gran cantidad de materia fecal, la calidad ósea. Ahí puse una fotito abajo para que sepamos, quien no sabe, que vienen focos que pueden generar e irradiar luz UV, algo similar, para mí no es igual, es similar a lo que puede generar el sol, pero sepamos que duran poco, hay que ir monitoreándolos, llega un momento que no genera más rayos UV el foco o el tubo y no nos damos cuenta y el animal comienza a descalcificarse y es porque ese tubo o ese foco no funciona más. Por eso es importante también controlarlo eso. Tratamiento de EMO. Bueno, fluidoterapia si es necesario. Los baños tibios son muy útiles porque hidratan y absorben agua hasta por vía cloacal, sobre todo cuando el animal viene con una depresión del sensorio muy marcada. Es importantísimo, aparte el agua tibia activa al animal, sepamos que debemos manejar, tenemos que tener mucho cuidado con el shock térmico cuando el agua está muy fría, muy caliente, hay que manejarlo muy bien. Los baños tibios se hacen a diario, durante 5 minutos, generalmente a la mañana o al mediodía. El apoyo nutricional ante enfermedad metabólica ósea no es de urgencia, digamos, en comparación a un mamífero. ¿Por qué? Porque sepamos que la tortuga, su organismo está preparado para hacer pausas alimentarias de forma marcada, a diferencia de un mamífero. Suplementación de calcio. En casos graves podemos hacer fluidoterapia con gluconato de calcio. Dosis estimativa aproximada 100 a 200 miligramos kilo vía intracelómica, vía oral o endovenosa. Endovenosa, la verdad, poco práctico, muy difícil y peligroso el calcio endovenoso en la tortuga. Yo creo que intracelómica o intraoral es la mejor solución. Si el animal come, podemos darle 200 miligramos kilo cada 24 horas. Se puede requerir baños y enemas muchas veces. Recordemos que el EMO, enfermedad metabólica ósea, hay ileo paralítico, hay poco movimiento intestinal y hay retención de materia fecal. Hay que evaluar los problemas zootécnicos que seguro presentan, ya sea falta de luz UV, falta de nutrición, baja o alta temperatura. Recordemos que en los reptiles no solamente es un enemigo acérrimo la baja temperatura, sino la alta temperatura. De hecho, obviamente, tenemos más chance que nos mate una alta temperatura que una baja temperatura. Entonces, mucho cuidado con eso. Y evaluar el terrario. ¿Vamos bien hasta ahora, gente? Sí. En 10 minutos aproximadamente deberíamos ir redondeando para que nos quede un ratito para las preguntas, porque tenemos bien el próximo disertante. Perfecto, cómo no, Nati. Haceme sonar una campanita a los 10 minutos. No, mentira. Dale. Si tienes 10 minutos, vamos a tener que acelerar porque uno se cuelga a hablar demasiado. Y bueno, perfecto. La verdad es que está muy, muy interesante, pero bueno, tenemos otro disertante pronto. No, sí sé que es interesante, eso no hace falta que me lo diga. Bueno, vamos entonces. Bueno, otro, algo muy común y que va muy relacionado a la enfermedad metabólica ósea es el crecimiento de la ranfoteca. A mí la primera vez que me llegó, me acuerdo,
Aclaro que muchas veces, como verán, son fotos sumamente hurtadas de internet, pero yo soy pésimo fotógrafo en el consultorio. Cuando se va el paciente me estoy acordando que no le saco una foto pensando en que algún día le tenía que mostrar. Entonces tiene que recurrir uno a la fotografía ajena. Cuando nos llega esta tortuguita con estas características decimos, ay, se nos llega a decir, y esto es muy simple. ¿Tá? Es el crecimiento de la ramfoteca. ¿Tá? Es el trastorno de crecimiento de estructuras córneas de la boca. Generalmente, la mayoría de las veces, es la ramfoteca, ¿tá? El piquito córneo. Bueno, sobre su etiología hay muchas teorías. ¿Tá? Faltas de comidas abrasivas, o sea que desgasten el pico. Eso, a mi criterio, es totalmente errático. Lo pongo porque la mayoría de la bibliografía sale, pero yo no lo veo mucho más asociado a una deficiencia de calcio, a un desbalance nutricional, asociado a hemo muchas veces, falta de UV y dietas desbalanceadas, como dijimos recién. ¿Tá? El tratamiento es muy simple. ¿Tá? La reducción, ese piquito que vemos ahí, se reduce, ¿tá? Y se corrige quirúrgicamente. Hay mucho criterio con idas y vueltas, si la tortuga hay que sedarla o no hay que sedarla. En teoría, la parte puramente córnea no tiene mayor sensibilidad. ¿Cuál es el problema? Como este cortecito, muchas veces yo en lo particular lo hago con un torno, muchas veces la tortuga, si está vivas, se mete hacia adentro y se imposibilita el cortable. ¿Está? Entonces, muchas veces recurrimos a la sedación. Y una vez que recortamos, hacemos un balance de calcio, corregimos todos los parámetros que sabemos que tenemos que corregir y aportamos a dieta un poquito más fibrosa. ¿Tá? Micosis del caparazón, vamos a hablar muy superficialmente, muchas veces nos da un aspecto de rugosidad, muchas veces hay pérdida de la estructura superficial que vimos del caparacho, de la estructura queratínica, se pierde, se cae y nos da un aspecto rugoso de la superficie ósea del caparazón. Muchas veces está asociado a un mal manejo, ¿ya? La mayoría de las veces es difícil que se vea en ambiente natural una micosis de caparazón. En lo particular, lo he visto muchas veces en terrarios que albergan gran cantidad de humedad, le ponen gran cantidad de agua dentro de un terrario, le ponen la luz, evapora, eso genera humedad y produce la micosis. ¿Tá? Pueden ser superficiales o profundas y el tratamiento puede ser curetaje, simplemente antimicóticos tópicos, pueden ser antimicóticos sistémicos, bioral, no vamos a alcanzar a hablar de farmacología, pero se pueden usar muchos antimicóticos, ketoconazol, itraconazol. Y las micosis profundas muchas veces hay que desbridar, raspar, reavivar, curar, tratamiento tópico, sistémico y corregir las fallas zootécnicas, como dijimos siempre, luz UV, humedad, etcétera, etcétera. Bueno, rapidito hablamos de rinitis, complejo rinitis neumonía. Esas fotitos que vemos ahí, sobre todo a la derecha, suele ser muy común. Son animalitos que nos llegan con aumento de sonidos respiratorios. Muchas veces llegan con la boca literalmente abierta para respirar. Hay depresión del sensorio, están anoréxicos. Nos salen estas burbujas, esta espuma por las fosas nasales. El diagnóstico de esto es muy simple. Yo creo que con la semiología básica lo podemos ver e identificar si el diagnóstico radiológico nos sirve para descartar que esté asociado o no con un complejo neumónico o neumonía. Sepamos que esa radiografía que vemos ahí en el medio es una radiografía anteroposterior. Le sacamos literalmente el rayo incide de frente, de forma anterior, y sale por la parte posterior. Es la mejor forma de evaluar los planos pulmonares en la tortuga y ver si hay neumonías unilaterales o bilaterales. Fluidoterapia, tratamiento antimicrobiano, se puede hacer antibiograma, se puede hacer cultivo,
Pero muchas veces hay muchos antibióticos de elección, como es la enrofloxacina y algunas cefalosporinas que pueden llegar a andar muy bien en este caso. Siempre acompañando a las pautas zootécnicas, temperatura, humedad, aireación, manejo y dieta. Bueno, estomatitis, la definición de estomatitis es al igual que cualquier otro animal, nada más que esto es una entidad que suele aparecer muy comúnmente. Es la inflamación, infección de tejidos bucales internos y muy profundos muchas veces, hay secreción gaseosa y mucho olor, sobre todo olor. Y la tortuguita en el consultorio nos abre la boca. Es generalmente asociada a mal manejo. La verdad que es muy raro que una tortuga que tengamos en un ambiente natural, externo, nos haga un cuadro de estomatitis. Siempre va asociado a temperaturas subóptimas, frío excesivo, se le rompió la lámpara de calor, o bien le hicieron un terrario afuera, pero no le dé el sol. Muchas veces solo es asociado a mal manejo, sobre todo de la temperatura. ¿Tá? El tratamiento puede ir simplemente de una antibiótico terapia y una limpieza a un desbridamiento quirúrgico con desbridamiento de la, obviamente, de la zona necrosada, caseosa y maloliente. Suele ser muy maloliente. De hecho, el propietario suele venir principalmente porque abre la boca y hay mucho olor. Tenemos que descartar también cuerpos extraños. Recordemos la comunicación oronasal que tienen. Muchas veces podemos encontrar aristas incrustadas en el techo de la cavidad bucal y el ingreso a la cavidad nasal. Siempre es de diagnóstico simple, no requerimos muchos métodos complementarios. Distosia, estamos hablando, acostumbrados muchas veces a escuchar de distosia en la vaca, en la perra, en la gata, etcétera, etcétera, pero la falta o la patología por la cual se complica la posición del huevo o la oviposición también es distosia, no solamente con fetos vivos la distosia. Los signos clínicos, por eso es importante sexarla a la tortuga, saber que es hembra, pues si nos llega una hembra en época de postura, la cual está anoréxica, con depresión del sensorio, que tuvo un apareamiento o tiene comportamiento de excavación. Vemos que anda por todo el patio haciendo huequitos con las patitas de atrás y no pone nada, vamos a estar en un caso de distosia. Y obviamente evaluar si hay hemo, ¿tá? Porque el hemo puede ser causa de distosia o la distosia, el huevo retenido que absorbe el calcio, también puede producir hemo. Por eso es importante corregirlo. Bueno, el diagnóstico, la anamnesis es importantísimo por todo lo que hablamos. El examen clínico, físico, perdón, podemos palpar los huevos a través de la cloaca o por la fosa prefemoral, que es en los orificios posteriores del caparazón, por donde tiene los fémures, ¿va? La fosa prefemoral, ahí podemos palpar. Se puede medir calcio, pero obviamente necesitamos sí o sí un método complementario, que es la radiología. ¿Por qué lo necesitamos? No solamente para ver si hay huevos, sino por acorde a la densidad radiológica, qué tan blancos, qué tan claros, qué tan delimitados, qué tan rugosos, qué tan redondos, podemos disuadir si esos huevos son de este año, del año pasado o inclusive mucho antes. Y si se va a corregir con cirugía o con un tratamiento médico. Entonces, si la tortuga está bien clínicamente, sus huevos son recientes y no están muy calcificados, podemos corregir los parámetros zootécnicos, las horas de luz, temperatura, diseño y tamaño del terrario y un tratamiento, por ejemplo, con oxitocina. Si está inestable o no responde al tratamiento, hay que hacer una estabilización y hacer una celiotomía, que es la apertura quirúrgica del caparazón. Bueno, tendríamos que ir redondeando, son las 4. Bueno, Nati, perfecto. Vamos a ir lo más importante. Traumatismos más comunes, lo nombramos nomás. Ataques de perros, máquinas de cortar pasto, caídas de alturas, aplastamientos y quemaduras.
Y lo más común es que el Bobby se llevaba bien con la Manuelita, pero hasta que no se llevaron bien y la mordió. En conjetura, ningún perro es compatible con ninguna tortuga. No se dejen confiar, y por más que sea años que viven juntas, por más que se llevan bien, por más que no pasa nada, tarde o temprano, el Bobby, que nadie se ofenda si tiene un perro que se llama Bobby, se come la Manuelita, sí o sí. ¿Tá? Bueno, no tenemos tiempo, pero eso son algunas de las correcciones que hemos hecho. Traumatismo. Anorexia postbruma, tampoco es muy importante. Básicamente, rápidamente, tener en la veterinaria un recinto de internación, importantísimo. Bueno, y para la próxima queda la administración de fármacos y fluidos, de qué forma hacerlas. Se pueden contactar y lo seguimos charlando. Algunas maniobras básicas. No tenemos 2 minutitos más, Manati, ¿no? No. Sí, el próximo disertante está de acuerdo, no tengo ningún problema. No sé qué opinás vos, Caro. Bueno, básicamente... decime, Fabricio. ¿Fabricio? Bueno, había levantado la mano, pero quizás se quedó sin micrófono. Bueno, no, igual ya estamos terminando, Nati. Dale. Algunas fotitos que tenía guardadas sobre el tracto cloacal. La primera foto, importante para evaluar si hay huevos en la cloaca. Lavado cloacal para hacer toma de muestra. Y alimentación forzada, sin miedo. Jeringa de 3 a 5 centímetros cúbicos. Se puede hacer alimentación e hidratación forzada vía oral. Maniobras básicas, sin miedo, esa es la forma. Tapamos la nariz, apertura, examen bucal, coloración, humedad, presencia y cuerpo extraño. Podemos ver en la foto de la derecha cómo está comunicado el paladar con la cavidad bucal. Bueno, hidratación intracelómica. Podemos ver un váter de 20, cómo se coloca de forma intracelómica en la fosa prefemoral o en la fosa humeral anterior para poder hidratar. Bueno, a tener en cuenta, no es muy relevante. Alimentación forzada, hay varias formas de hacerlo. Farmacología figura absolutamente en toda la bibliografía de quelonios. Antiparasitarios para quelonios. Fármacos, vamos a nombrar simplemente, usamos mucho ketamina, midazolam, propofol endovenoso, obviamente. Silacina, meloxicam y tramadol muy usados. Y muchas gracias. Y perdón por haberlo hecho tan largo. La verdad que uno no se da cuenta. Se empieza a cebar hablando y esto es tan nutritivo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Les dejo el dato, el contacto, mejor dicho. No en lo personal, me interesa mucho no aburrirlos con lo personal, sino dejarles los datos de la Fundación. Fundación Rescate de Autóctonos de La Rioja. Nos pueden encontrar en Facebook como Rescate de Autóctonos de La Rioja o en Instagram como Rescate de Autóctonos. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, hay mucha gente en el chat que está felicitando, diciendo que fue muy interesante, que puedo leer algunos comentarios. Dale. Muchas gracias, Andrea Bozzo. Andreita Bozzo, si se acuerda, seguramente le parece muy interesante la charla. Les invito a hacer preguntas si tienen antes, unos minutitos antes de que comience la segunda. Bueno, la mayoría te saluda y te felicita por la charla. Lo puedes ver vos también en los mensajes. Sí, estoy... Ahí estamos. Nos quedamos con ganas de más, dice Leticia. Bueno, si alguien tiene preguntas y las quiere escribir... sí, parece que hay una que me había saltado. Me quedó la duda si al final se debe recomendar la incubación o no, si es ético o no, por esto que habías mencionado vos del tema de la incubación. Excelente pregunta.
Para mí sí es ético. O sea, para mí. ¿Por qué lo digo para mí? Porque seguramente si hay otro colega del otro lado escuchando, va a decir, no, ¿cómo? Para mí, toda especie que sea vulnerable, en riesgo, o que estemos devastando su ámbito natural, prácticamente no tiene lugar natural y a futuro va a ser peor, la incubación y la reproducción es válida. Ahora, debería ser controlada, no la incubación para vender, ni mucho menos. Me parece que tenemos que hacer mucho foco los veterinarios, en este caso, para la incubación, pero a fin de cuidar, mantener o procurar por una especie que está en esta situación. Solamente por eso yo digo que es ético. Yo los incubo en forma natural. Cuando las tortugas ponen en forma natural, porque vivo en la provincia de La Rioja. Hace 85 grados en el verano. Así que no tenemos problema. Perfecto. Cecilia dice, ¿por qué no más de una especie en convivencia que vos mencionaste en algún momento de la charla? Porque, salvo especies como, porque no son compatibles territorialmente, o sea, no es recomendable tener, salvo ahora, bueno, la Chelonoides chilensis, subespecie Donos Ovarrosi, que es otra subespecie argentina, puede ser, pero si no, no tenemos casi especies de tortugas terrestres que sean compatibles territorialmente, por ende, la alimentación va a ser distinta y sus necesidades van a ser distintas y posiblemente no se toleren entre ellas y puede haber algunas patologías de contagio que sean banales para una, banales para otras, pero patológicas entre sí, digamos, bacterias o microorganismos que pueden ser patógenos de una para otra. No es recomendable. Bien, y la última, para respetar los tiempos del próximo disertante, también Cecilia te pregunta si las características del terrario para la evaluación clínica, ¿cómo serían y cómo evito transmisión de enfermedades? Rápidamente, terrario, aproximadamente puede ser 1 metro por 40 centímetros, ¿tá? Que en un lugar tenga temperatura, en otro no, ¿tá? Podemos usar arena simple, arena común, no tierra, arena, ¿tá? Que en el lugar de calor tenga 28 grados y en el otro no. Y después, bueno, vamos a algunos detalles mucho más, pero básicamente un terrario común, donde nosotros podamos darle temperatura para ver cómo se mueve, cómo se activa. Lo ideal, yo le saco el patio, no uso mucho el terrario de observación, pero tenemos que tener un lugar físico donde en la veterinaria receptar esta tortuga para poder observarla, porque si la ponemos en una jaula de internación no nos sirve. No es válido y no vamos a hacer bien el trabajo. Bien, la última, lo prometo, es la más chiquitita. He leído que en algunos casos se suministra calcio a partir de alimentos para perros. Pregunta si está bien, si es preferible usar otra fuente de calcio y ya con esto pasamos al próximo. Bueno, el alimento de perro no se puede usar bajo ningún aspecto. Bajo ningún aspecto. Cuando se puede agregar cualquier fuente de calcio, que sea calcio solo, desde uso veterinario hasta el carbonato de calcio que venden en farmacia. Pero que sea solamente calcio. No podemos, porque si le damos alimento, primero que tenemos una dieta hiperproteica para una tortuga, con un montón de cuestiones que no es conveniente. Cuando es calcio, solo calcio, nada más.